realizar el día martes 19 a las 11 horas en la entrada de la localidad de Las Heras. Tenemos presente, queremos agradecer la presencia del señor intendente José Antonio Carambia, el referente, el secretario adjunto de CIPGER, Nayib Rivera. Tenemos también a Rubén Roa, referente de la localidad de Las Heras, y Tomás Montero, concejal. Bueno, en principio pedirle la palabra al intendente municipal, en principio de qué se va a tratar este acto, esta asamblea tan importante que se va a llevar adelante, como bien decía en su alocución en la apertura, el día martes 11. Bueno, que nos exprese un poco lo que va a hacer este día aquí en la localidad. Bueno, la verdad que nos comunicamos ya hace un par de días con Nayib y con Rafael. La idea desde el municipio y también pidiéndole a toda la ciudadanía de Las Heras es apoyar esta asamblea, por lo que va a implicar una ida de YPF y más que nada para que no solo al sindicato, sino también a lo que implica al municipio, que nos pongan reglas claras por todo lo que conlleva una salida de la dimensión de una empresa que tiene el tamaño, ¿no?, de YPF en nuestra zona y con todo lo que esto respecta. Así que estamos muy preocupados igual por la actitud que tiene YPF hacia no solo nosotros, sino también al sindicato. Nosotros del municipio nos pasa lo mismo, no tenemos comunicación, no nos han avisado tampoco la decisión de ellos de irse o no, y si en el caso de que fuera así, ¿cómo se va a realizar? Y creemos que somos parte de la sociedad, no creemos, somos parte de la sociedad y parte fundamental. ¿Y qué pensamos? Que lo mínimo que tienen que hacer también es sentarse con nosotros, explicarnos si se van a ir o se quieren ir, cómo va a ser, por todo lo que representa YPF también en las arcas del gobierno municipal, ¿verdad? La importancia realmente, como usted está bien marcando, señor intendente, es muy importante todo lo que tiene que ver con la economía diaria, no solamente de nuestra localidad, que en este momento está usted, pero de toda la provincia de Santa Cruz. Los números realmente de este último tiempo están a la baja, y eso marca, me imagino que debe ser también muy difícil para usted y el tema de pensar en el desarrollo de nuestra localidad y de la provincia, ¿no? Sí, la verdad que como te decía antes, nos preocupa y muchísimo. Y también, yo creo que hay dos cuestiones acá para hacer un análisis importante. Primero es la baja producción, que como todos sabemos viene picada. Hemos tenido en su momento 2 millones más o menos de producción de barril. Hoy está en la mitad, no hay inversiones. Y también sumado a eso, todo lo que implica los servicios que genera YPF, porque la actividad no solo es la producción, sino todo lo que conlleva el resto, que como tenemos en nuestro pueblo un montón de empresas que prestan servicio a YPF, que también se verían afectadas. Esas empresas tributan en nuestra localidad, la gente vive en nuestra localidad y también compra en los comercios que no están relacionados directamente en la industria, pero todo se va a ver reflejado, y también hasta en el pago de los tributos de los mismos ciudadanos de Las Heras, porque vamos a tener el problema de eso, que nadie va a tener plata para pagar una patente o sea un impuesto inmobiliario, los comercios van a vender menos. Entonces la verdad es que creía muy importante acompañar el reclamo y esta asamblea. Y también le pido a la ciudadanía de Las Heras que nos acompañe, porque me parece sumamente importante. Así que quería aprovechar también el espacio este para pedirle a los vecinos, a los comerciantes, a todos en Las Heras que nos acompañen, que esto no es algo político, esto trasciende la política, trasciende lo sindical, trasciende todo. Yo creo que tenemos que ir todos a la marcha, a la asamblea, comprometernos, y obviamente al frente del sindicato y nosotros acompañándolo desde el municipio, y también aprovechar este momento para decirle a la ciudadanía, más que nada de Las Heras, que acá van a tener un intendente que va a estar defendiendo los intereses de todo el pueblo. Y no sé si querían hacer alguna
¿Alguna pregunta más? Sí, no, intendente y el resto de quienes están en la mesa, conocemos un poquito la relación que ha traído el sindicato petrolero con YPF. Aquellos que estamos en los medios sabemos toda lo que es la historia, las idas y las venidas, incluso cuando estaba el actual gobernador Claudio Vidal. ¿Cómo ha sido YPF desde que está con su hermano anteriormente y ahora YPF la relación con el municipio en forma directa? En tema de colaboración, en tema de qué tanto le puede afectar. Sabemos lo que puede ser a nivel petrolero y lo que puede ser en general en la sociedad. Pero municipio YPF... El municipio se va a ver sumamente afectado, primero porque YPF hoy tiene una tasa sobre el pozo del ejido urbano y después las habilitaciones que tiene son de las más altas, es la más alta de la localidad, entonces económicamente sí nos vamos a ver afectados, pero creo que lo más importante no es eso, que tenga una acción directa sobre el municipio, sino todo lo que, como te decía antes, todo lo que se va a ver relacionado a una ida de un YPF, sean la... imaginémonos que todas las contratistas, por ejemplo, empiecen a irse, o de a poco, o patenten menos vehículos. Todo eso son impuestos que también se ven reflejados en las arcas municipales, por eso te digo que se va a afectar mucho, no solo el aporte que hace YPF como empresa, sino todo lo que derrama para abajo, exactamente. Entonces, sí, va a ser grandísimo. Y por eso es la preocupación que tenemos. Y por eso estamos sentados acá discutiendo, charlando y viendo cómo podemos llevar esto al mejor puerto. Y como decía también Rafael en la última asamblea que lo acompañé, se quieren ir, que se vayan, pero con reglas claras, que nos digan cómo, dónde y obviamente también contando con la gente, no dejando a la gente afuera. Creo que es una de las cuestiones que también nos une a todos, porque dejando gente afuera, también vamos a tener un problema todos. En un contexto realmente muy difícil, ¿cuál es su mirada? Bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, antes que nada, agradecerle a Antonio por la presencia, por estar acompañándonos el día martes, por también llamar a toda la comunidad de Las Heras a que se sumen a esta asamblea, porque la verdad que para nosotros y para todo el pueblo de Santa Cruz, esta asamblea tiene que ser más que importante. La verdad que hace muchísimos meses que venimos sin tener una novedad concierta de lo que está pasando. Hemos tenido varias reuniones en donde terminan en la nada. Hoy que la operadora quiera irse de Santa Cruz, del corazón de... Justamente Las Heras es el corazón de la operadora YPF. Las Heras le ha dado muchísimo, Santa Cruz le ha dado muchísimo a la operadora. Lo que hoy están haciendo en Vaca Muerta, lo están haciendo gracias a Santa Cruz, gracias al pueblo de Las Heras, por todo lo que se han llevado de acá. Porque la verdad que cuando en otras provincias recién estaban explorando para empezar a invertir acá, ya hacía muchísimos años que estaban extrayendo petróleo. Entonces hoy que vengan a desconocer esta realidad, lamentablemente es triste. Y para nosotros, para todo el pueblo santacruceño, creo que lo tomamos como una falta de respeto, como tomamos también como una falta de respeto a las declaraciones del presidente de YPF también, de habernos tratado de la manera que nos trató, y haciendo también, reforzando lo que dijo Tomás, es fácil dar declaraciones y salir a hablar cuando están atrás de un escritorio. Es fácil salir a decir comentarios cuando no conocen una realidad del campo, una realidad de los yacimientos, de cómo se trabaja. Entonces estar ahí atrás, estar cómodo, estar calentito, los hace decir estas cosas que salieron a decir, que para todos nosotros es una falta de respeto. La verdad que me ha tocado acompañarlo a Rafael a varias reuniones en donde nos tenemos que venir con una gran tristeza, porque no sabemos en qué va a terminar. Si la operadora toma la decisión de irse, se tendrá que ir, pero se tendrá que ir de una manera ordenada, sabiendo nosotros qué operadoras van a venir a hacerse cargo de la gente que trabaja hoy en los yacimientos. El pueblo de Santa Cruz merece también saber esto, porque es como comentaban ellos, nos afecta a todos, y la verdad que nos afecta
directamente y afecta directamente al bolsillo de cada trabajador. Entonces, más que importante, el acompañamiento de la gente, que esta operadora vea que el pueblo de Las Heras se ha juntado porque quiere explicaciones, porque quiere saber qué es lo que va a pasar. Es importante que las demás localidades también nos acompañen, participen. Es importante poder expresar la unidad que tenemos, no solo los trabajadores, sino todo el pueblo. Acá no, como lo dijo Antonio, no hay una bandera política. Acá lo único que nosotros pretendemos es que las cosas sean claras, que a la gente la respeten. Así que nuevamente hacerle el llamado a cada compañero, hacer el llamado a cada vecino de la localidad de Las Heras, que el día martes a las 11 horas nos acompañen en esta asamblea. Y bueno, y agradecerte Antonio por habernos acompañado, igual por tu mensaje. Bueno, agradecer a los medios también por esta difusión. Muchísimas gracias, muchas gracias para todos. En Nayib, para cerrar, sí. ¿Va a haber la posibilidad de endurecer, de profundizar la postura del sindicato respecto a esta postura también justamente del operador EPF y esta difícil situación que se atraviesa? La verdad que nosotros no descartamos nada. Lo único que nosotros queremos es que haya claridad, es poder llevar un mensaje de tranquilidad a cada uno de los afiliados de nuestro sector. Imagino que el sector que le toca a Antonio es transmitir la tranquilidad a cada ciudadano del pueblo y de la localidad de Las Heras. Entonces, más que nada, lo que queremos conseguir y lograr es que nos escuchen y que vean que toda la localidad está unida, que todos los compañeros de CIPGER están unidos y que acá hay un grupo de trabajadores que va a dar pelea si es necesario. Reiterar en el final, sí, ya recibe el horario y el día de la asamblea. Bien, el día martes a las 11 de la mañana en el ingreso a la localidad de Las Heras. Los esperamos a todos. Les pedimos que esto se pueda desarrollar de una manera ordenada, pacífica. Y bueno, y nuevamente pedirle a todo el pueblo de Las Heras que nos pueda acompañar.